Racita, aquí Mexica HD de nuevo con la continuación de Minecraft PlayStation Edition. So, aquí vamos a empezar la... ¿Se acuerdan que quedó? ¡Ay, güey! ¡Pinche hijo de tu! ¡Ay, güey! ¡Ay, puta! ¡Quítate, cabrón! ¡Me vas a matar! ¡Puta! ¡Espérame, chico! ¡Espérame! ¡Puta, hijo de tu madre! ¡Me mató! ¡Oh, perdón! ¡Perdón, Racita! Aquí seguimos con el... ¿Se acuerdan de...? ¡Ay, qué! ¿Ahora y ahora qué? No, oh shit. Oh no, 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 no. Perdón, Racita. Aquí, sí, aquí estoy aquí. Oh, Racita, perdón, a continuación con el video. Los de acuerdo que nos quedó en el building, pero me maté y que se quedó guardado para acá. So, vamos a tratar de guardar, salir de la partida, de volver a entrar a la partida de vuelta para que no se me pierdan las cosas. Pero suscríbete a mi canal y aquí estamos en la segunda parte de Mexican. La supervivencia de Minecraft PlayStation Edition. Por favor, dale like. Abajo hay un botoncito que dice suscríbete. Te agradecería mucho si te suscribieras. Te agradezco, hermano, que te suscribas. Te lo recomiendo. Verás más videos más interesantes. Y aquí, bueno, Mexica, sigo con el video. Y aquí, chequen cómo vamos a sobrevivir. Anular partida. Dice guardar partida. Salir. Voy a salir sin guardar para volver a empezar porque me mató el cuando estaba yo entrando a video y que me mata un creeper, por eso me tengo que salir de vuelta. Como verán, me llamo Mexica, Mexica HD de nuevo. Ok, estoy de vuelta. Vamos a ver. Carga mugre, carga. Ok. Ustedes se preguntarán, ese tipo está loco. Tiene muchas A en su nombre. Es que soy el nuevo youtuber, y así me llamo. Y soy muy conocido por muchas personas. No en YouTube, pero fuera de YouTube. Bueno, por ahora. Por ahora que estoy aquí. Tendré cama. No. Sí, tengo cama. Ok, hasta poner la cama aquí a dormir. Para mientras vamos a guardar partida, porque si me muero tengo que regresar para atrás. Y eso es lo que yo no quiero. Y ahora sí, Racita, vamos a dormir. A dormir. ¿Qué onda, chato? ¿Tú no piensas dormir? Que corriendo. Algo vio el hijo de su madre que viene corriendo el puto. ¿Qué vería? Son bien miedosos. Algo vio por aquí. Algo yo que venía, pero bien acelerado el chingado. Miedoso el puto. Me llevo a dormir. Dormir, Racita, buenas noches, voy a dormir. Mira, me están tuiteando, a ver que me tuitea. Quería regresar al juego, perdón, una Racita, que me están chateando en Facebook. Perdón, me están escribiendo en Facebook que. Tengo que contestar. Bueno, Racita, aquí como. ¡Quítate! Saliendo todos, aquí vamos a levantar mi camita. Vamos a hacer la construcción de mi casa para no molestar más a los vecinos. Ok, Racita, vamos a agarrar para abajo. Aquí, vamos a agarrar. Ah, chingado, ¿dónde era que quería mi casa? Hostias, como dijeron los españoles. ¿Dónde era mi casa? Vamos a agarrarlo por ahí. Allí que hay mucha agüita. Está bonita, voy a hacer una casa ahí. Pero no. Era un área bien cerca. Así que yo quería mi casa. ¿Dónde? Aguánteme lo que localizo mi lugar que había decidido para agarrar para mi casa, raza. Y por cierto, los que quieran saber mi identidad, yo soy mexicano, bueno, mexicano, pero me adapto a muchas lenguas, so, verán,
Un saludo para mexicanos, pero un saludo para toda Latinoamérica, Honduras, Salvador, Costa Rica, todos. Un saludo desde de aquí de su amigo Mexica. Y por cierto, España también le mando un saludo muy grande y un gran afecto. Bueno, si nos quieren a los mexicanos, pues está bien, pero como quiera, ahí va un saludazo. Y un saludo para Norteamérica y Suiza. Puta, aquí la está Suiza se fue. Okay, bueno, raza dirá, este está loco. Bueno, menos racitas, vamos a empezar aquí. Y vamos a empezar primero a poner mis pinches cajones. Porque viene un pinche creeper y me mata. Vamos a poner aquí mi cajoncito aquí. Poner todas mis herramientas aquí. Esto no, esto no. Vamos a poner todo acá. Esto no. Vamos a poner todo después. Chequemos a ver qué. Después vamos a organizar racita. Pero ahorita por ahora vamos a. Las botas estas me las voy a poner. Después vemos. Y lo que es madera. Me quedaría con la madera molida. Ahorita lo que voy a hacer es cavar. Lo que necesito son palas. Cosas así. Un momentito, por aquí he dejado unos dulces que tengo medio medio mal en la garganta, raza. No sé si está tanto hablar, pero tengo un poquito mal la garganta. Me voy a comer unos dulces Halls. Desde el video pasado todavía sigo un poquito medio enfermo. Bien. No me diga que hay ratas aquí también. La grasa, los palos lo necesitamos, esto lo necesitamos, la carne. Vamos a hacer instalación. Aquí voy a hacer mi casita, ¿verdad, raza? Vamos a poner esta aquí. Aquí vamos a bajar el fogoncito. ¿Ratas aquí o qué onda? Hostia, ¿hay ratas? Sí, hay ratas. De todo, racita, vamos a cocinar la carne también porque todo ya preparadito ya para comer. Vamos meterle a chisachis. No, esto necesita para torcha. Hay mucho árbol. Acá vamos a agarrar árbol aquí, racita. Unos no tanto, unos 10 de árbol nada más. 14 de árbol para cocinar aquí un poco. A ver, acá sí. Vamos a meter las chuletas de cerdito. Cocinando, yo empiezo y tengo palas, no tengo palas. Voy a una construcción de palas, piedra. ¿Qué raza? Aquí manda un mensaje de que Ricatus, a ver qué dice Ricatus. Sígueme también, ok, amigo.
Okay, racita, seguimos aquí, perdóname que estamos mandando mensaje a mi amigo y salió todo, pero me voy, sorry, que no tenía dos chances. Vamos a seguir aquí, vámonos. Ya está listo la carne. El pollito ahora. Vamos a comer algo. Lo dejamos así, vamos a seguir acabando. Bueno, aquí tenemos un nuevo suscriptor y de aquí mismo te mando un saludo y gracias. Como verán, pueden conseguir mi nombre online en los videos de YouTube, ahí pueden ver mi nombre también. Si quieren algún mensaje personal, se lo puedo mandar desde aquí, no hay ningún problema. Qué racita, veo que está entrando la noche, raza. Vamos a... Qué raza, a ver qué... El nuevo seguidor anda escribiendo. ¡Claro que sí! Estoy aquí. Hoy, para todos los que se quieran ser mis amigos de juego, tengo un montonzote que encuentro todos los días. Pero el problema es, raza, lo que pasa es que yo no puedo aceptar a todo mundo. Ustedes sabrán, estoy aceptando solamente suscriptores de YouTube. Pero si quieres ser mi amigo, tienes que suscribirte primero a YouTube. Suscríbete a YouTube, deja tu mensaje y diciendo: Mexica, ¿sabes qué? Ya me suscribí, quiero ser tu amigo. Y yo con mucho gusto te diría yo que sí. Pero si no te has suscrito, no. Lo siento, es que... Te sabrá, güey. La verdad es que no puedo aceptar todo el mundo y siempre me preguntarán: Mexica, ¿pero por qué? Lo que pasa que... Explico, mi play está últimamente está repleta de jugadores. Tengo mucho. Y por cierto, un saludo a todo mi crew, que tengo crew de GTA, juego GTA de todo juego, todo tengo las colecciones de todo. Tengo mi crew, los que se quieran unir, los seguidores. Mi crew se llama Mex47, no, perdón, mi crew se llama Mex. Así se llama mi crew y los integramos por tres personas, porque la crew es bastante grandecilla y lo manejamos, ¿qué? Cuatro personas, ¿no? A ver, Chuy, Ledesma, Emily. Sí, lo manejamos cuatro personas conmigo. Emily es la de mujeres, la que recluta mujeres, y Chuy Ledesma, bueno, Ledesma es la que recluta para partidas a muerte. Y bueno, Chuy recluta para enseñarlos a tirar y eso es la,
que él es el que más sabe de eso, de la tirada, de todo lo que tenemos, el mejor que tenemos, que les entrena. Pues yo los entreno con lo que puedo, yo casi no meto mano a entrenar, ellos son los entrenan a los muchachos. Siempre tenemos peleitas ahí online, ustedes sabrán cómo es el juego, siempre pelea, pero ahí están ellos. Emily se encarga de entrenarlos, lo que son los aéreos. Ella usa lo que es el aéreo. Pueden unirse a mi crew. Los de mujeres pueden irse con Emily, porque las mujeres siempre lo tenemos en aéreos. No le contestaré por ahora hasta que termine el video, porque no puedo estar contestando. Ustedes sabrán, raza, que tengo que terminar este video. ¿Y mi cama? Creo que lo dejé aquí, raza. No puedo dejar. Dejé mi. No puedo estar contestando mensaje, raza. Estoy aquí saliendo en video. ¿Qué tal si el suscriptor escribió algo pedófilo? Perdón, bromeando. Y quiero que salga al aire. Pues no. Están bromeando, ¿eh? Nunca mis suscriptores son así de gachos. Bueno, hay unos que que comentan en los videos, pero yo no les pongo atención. Es cuestión. Todo el mundo puede opinar. Bueno, amigo, bueno, raza, aquí vamos a seguir con la casa, que ahora sí ya tengo mi refugio. Bueno, eso aquí estoy aplanando la tierra, raza, para empezar la casa. Aplanando y sacando tierra. Vamos a usar de 12 por 12, vamos a hacer la casa. Aquí. Okay. Está quedando bien. Y ya creo. Okay, ya me mandó solicitud, pues dice que ya se ha suscrito a mi canal. Déjame ver a ver si se ha suscrito. Vamos a empezar aquí a hacer de que quedamos de 12 por 12, ¿verdad? Vamos a dejar aquí, vamos a empezar de aquí.
Amo de dos, pero aquí tiene, ¿cuánto tendrá aquí? Sale aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Hasta aquí llega 12. 13 y 14, no sé, 14 por 14. Una caja grande, 14 por 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Está? Ok, ahora sí vamos a hacerlo. 14 más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Está bien? Sí, perfecto. Aquí pues cerramos aquí y ya está. De 14 y 14, ¿verdad? Serían, déjame ver la mitad. Siete y siete, 14, tendría que hacer otra hilada más. Para que apagara el día de... Sí, va a tener que ser de 15. Porque tiene que haber uno del centro y no va a quedar media casa media pandeada. Sí, ahora que me acuerdo va a quedar la casa media pandeada. Le doy a 15 y vamos a estar bien. Cuento 7 y 7 bloques. De la mitad tengo que agarrar una. Otra les explico, raza, cómo va. Ok, ¿verdad que son 14? Tiene que contar aquí 14, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le voy a dar uno más. Ahora cambia de 15. 15 raza de 15. Ahora son de 15. Lo más aquí. 15. Está racito de 15. Cuento 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Aquí 7 dije, ¿no? Y aquí. Aquí no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo está? Espérame, hay alguna confusión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien, aquí. Así, 7 a la orilla y 7 a los lados, ahí está. Aquí,
a subir una altura más o menos considerable. ¿Dónde era? Ay, ya me perdí. Aquí es. Que no me vuelva a perder. Esa es la altura que vamos a subir. Para eso necesitamos dos bloques. Aquí así. Así. Aquí. Y le doy para acá. Brinco. Para acá. Vengo. Lo hago de aquí, ¿no? Acá. Aquí más o menos raza, está bien. Creo que sí, ¿no? Se ve altita. Sí, vamos a ver. Esta raza. Se han preguntado raza, ¿para qué es esto raza? Pues para mi casa, Rosita, para mi casa. A ver, aquí voy a hacer un bloque menos. Esta raza. Así. Pero ya no de hasta aquí tengo que llegarle. Ay, Dios. Déjame contestarme, él va a pensar que no le ha agregado. Está aquí, ¿en qué íbamos? Aquí no. Qué racita. Shit. Aquí creo que hay racita. A ver, no sé, no ha pasado racita. Ver, tengo que bajar un poquitico. Yo no veo nada ya. No sé ustedes, pero yo no veo nada. No, tengo que dormir, raza, que ya no veo nada. Perdón, pero es que ya no veo nada. Tengo que ir a dormir. Que amanezca. Y hay un creeper allá también. Okay. Ahora sí ya amaneció, ahora sí me voy con gusto. Mira, plantita. Chicle anda ya. Chicle culero. Tiran de raza, este está loco. ¿Qué putas están haciendo ahí? Una casa raza. Una casa, pero. Hachis, hachis, hachis. Creo que me equivoqué de. Me equivoqué de. De bloques, no era así. Okay.
Porque si no aquí no voy a poder. Me voy a caer aquí, qué putazo no me doy. Qué raza. Para mientras raza y después yo te empiezo a poner el techo de no sé si de madera o puedo poner el techo de vidrio o algo así, voy a poner el techo, bueno, un techo bonito, pero por ahora estamos en una de emergencias que vamos a poner solamente un techo normalito aquí, un techo normalito, normalito nada más. Ahora vamos con el siguiente bloque. Espérate, raza, espérate. ¿Cómo va? Me llegué hasta el final ya. Ah, huevis. Aquí, ¿eh? ¿Sí, no? Creo que sí. Creo que sí llegué al final. A ver, ahora sí vamos a empezar con el otro bloque. Acá. 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 Aquí. Aquí, 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 va a seguir aquí, aquí,
que bajar. Bajar aquí, a tener que bajar para acá. Güey. Vamos, parece que vamos con la construcción. Parece que ya la llevamos, parece que ya la llevamos, ahí va. Parece que llevamos la construcción en buen estado. Quítate, vieja puta. Espérame, pero creo que hice algo mal, raza. Creo que sí hice algo mal. Techo tú, está bien bajito. No, está bien, ¿no? No, voy a tener que elevar esta cosa primero, creo. No, no. Creo que está bien. Sí, está bien. Estado, creo que sí, creo que sí va bien. Bueno, necesitamos más, tengo un de tierra todavía. Recolectar más tierra, raza, para poder continuar la construcción, a ver cómo nos queda. No sé, que algo mal le va a tocar aplanar todo esto.
cuesta hacer una casa, para que vean. Es como vida real, cuesta tener que juntar los materiales. Uy, todavía falta acomodar. Un montón de cosas que hacer. No, este árbol lo voy a dejar ahí, sí, lo voy a dejar ahí. Que haga sombra. Tenemos y hasta con esto me da, creo yo. Vamos a darle de vuelta. A ver, aquí. Pasamos. Pasamos ya. Ok, está, creo, la casica. Creo que ya está. Todavía empieza. Estamos en las construcciones todavía. Toda esta cosa. Subieron una más o menos la altura, más o menos buena. Y haciendo planes, todavía no he hecho ni esto.
algo mal. Esto puede servir para escalera. Para cortar esto, ¿cómo lo hacemos? Ah, hice algo mal, raza, hice algo mal aquí. Algo hice mal aquí. A ver. Llevo algo mal aquí. Sales pinches taches. Algo mal. Thank you.
traiga los monstruos ya. Ay, Dios, que esos monstruos joden. La casa, un lado, hasta el otro lado. Falta el otro lado. Chisa, 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 chisa. Como esto aquí, aquí va bien. Terminamos la casa, raza, ya casi terminamos la casa. Ahí está. Ahora vamos a bajar otro bloque más. ¡Ay, güey! Puta, son los chingados, hijo de la gran puta, se muere. Vamos a ver aquí ahora. Aquí, ¿no? Sí, ahí. ¿Dónde queda la casa? ¿A qué lado? ¿Dónde va a venir la casa? De mis sueños. Ay, güey, mi chimuelo esqueleto está allá. Creo que ya quedó, ¿no?
Sí, tiene planta de una casa, imagino yo. Ay, güey. Creo que sí, ya quedó. Sí. Ay, güey, se me quedó un hueco ahí. Hay algo mal aquí. Hay algo mal aquí. Vamos a arreglarlo. Esta tierra como queda donde necesitamos ya. Es mi refugio contemporáneo. El retoque final y a darle una fotito. A ver. Aquello, el pozo que tengo que destapar a aquel lado, pero todavía no estoy listo también. Voy a hacerlo. Vamos a buscar primero hartos diamantes, antorchas y eso. Voy a ir a destapar el pozo que está. El que el primero que encontramos, ¿se acuerdan? Que dijimos que es el pozo sorpresa, que hay un animalero ahí dentro. Eso todavía lo vamos a destapar. Pero no será hoy, será como en el episodio 10, si no me equivoco. Casa de los sueños. ¿Dónde que te, dónde pondría la puerta? Pero antes de todo vamos a limpiar aquí. Espérate, creo que eso lo puedo cortar yo. A ver, ¿con qué lo puedo cortar? A ver. Este de son tijeras y lo hago de dos bloques de. Creo que los tengo, ¿no? No, pero ya sé quién los tiene ya. ¿De qué los tiene? Los voy a robar. No, 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 no me diga qué va a hacer. No, 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 no. Deja la tijera mejor para después. Hay muchos allá.
oscuras. Toda la luz. Ya crean antorchas, algo que ha creado antorchas. Necesito antorcha de carbón. Puedo crear antorcha de huya, sí, a huevos que sí. Acá antorcha de huya, para acá. Creo que es huya, acá, vamos a agarrar huya. Agarrar huya acá, un momentito por favor. Huya acá. Raza, ya llegué de vuelta. Ya llegué de vuelta, raza. No sé si está todo bien. Ya de vuelta, raza. Aquí yo no sé. Ay, que si tenía carbón, sí. Tengo palos. No tengo palos, tengo tres de palos, sí, ¿verdad? A ver. ¿Cuántos palos necesito para hacer el carboncito? Están las antorchas y las antorchas. Y está aquí. Está bien alumbradito. Aquí vamos a poner una aquí. ¿Cuánto queda? Una aquí. Otra aquí. Ahí está. Una puerta. Voy a meter esto para adentro una vez. No tenga problema con los creepers. Más bien voy a meter todo para adentro ya. Meter todo para adentro. Este cajoncito, está poniendo este cajoncito aquí. Aquí. Voy a meter ciertas cosas, meter todo lo que pueda acá. Si esta raza, vamos a empezar ahora. Vamos a meter esta mierda para acá. Y vamos a irnos a preparar el corralito de la manesca. Vamos a reparar bien la casa porque toca hacer las reparaciones todavía. Pero después vamos a tener que ir a ese corralito de los animales también. Por ahora vamos a tapar aquí, raza. Tenía un creeper. Y trabajar desde adentro. Primero vamos a ir a hacer una puerta. Vamos a poner aquí el crafteo. Y hacer una puerta. Thank you.
racita. Tenemos nuestra puerta allá de nuestra casa. Así. Todo lo que podamos acá. Tenemos otro cajoncito. Todo para aquí. Pero todo acá de arriba. Aunque esto pues lo va a comer. Ahí tengo hambre. ¿Yo los monstruos? ¿Escuchan los monstruos? Un monstruo, mira un monstruo. ¿Vieron el monstruo? Un monstruo. Si estuvieran afuera, imagínense lo que si estuvieran afuera lo que les había pasado. Porque bueno, un refugio y hemos tenido que acostar porque vienen los creepers. No, mi cama lo dejé afuera, maldito monstruo. Tiene que dormirme aquí. Un poquito de mi camita aquí. Dejé mi cama afuera. Tengo que soportar los monstruos ahora. ¡Qué pendejo soy! Dejé mi cama afuera y el monstruo anda afuera. ¡Pinches monstruos maricones! Está bien noche afuera, está bien noche. No me deja salir el puto. Queda aquí. Me dio hasta miedo ya. Fuerza me quiere matar. Quedan afuera, los matan los monstruos, los zombies. Todo tipo de monstruos que esté afuera los matan. Thank you.
Dios, el reproductor. Ay Dios mío. Juntar los monstruos. Ponte mi cama atrás. Madera, cada 45 de madera. Ay Dios, vamos a hacerlo, madera. Estoy de madera ahora. Vamos a hacer más cajones, unos tres cajoncitos que voy a hacer de madera, ¿verdad? Vamos a hacer el de cajón de. Vamos a hacer el de esto. Vamos a hacer otro cajón de. Esto será de piedra, madera, piedra, ¿verdad? Madera y piedra. Vamos a hacer el otro de aquí mismo, de la otra. Hacer de. De herramientas, ¿verdad? De herramientas, o sea, solo uno. Ahora solo una cosa de herramienta, uno por episodio, por ahora, por episodio, por. Ahora uno ahí, eso hace de tierra aquí. Ahí va a ser eso de madera.
Aquí van ahí las es palas. Palitas por aquí. Palitas, palas. Más pala, más pala, más pala, más pala, más pala, más pala, más pala. No. Aquí va a ir el de picos. Picos. Picos, picos, picos. Se usan día. Terminar por aquí va el de picos. Va a ir el de espadas, espadachines, espaditas. Aquí va a ir el de nada, porque no hay más, hay que hacer más. Va ahí el de arcos y flechas, pero ese arco no tiene nada ya, pero ahí va a ir como quiera. Y tenemos el de picos y palas y hachas, también van a hacer una aquí, el de hachas, lachitas. Y está barata, ¿no? El de vamos a tener que hacer mamaderas. Message from 40404. You can say read it or ignore. Ignorar. Sorry, I didn't hear anything. Toma. Consigo ahí el de esta cosa. Pala ya está, pico ya está, pala ya está, hacha ya está, esta cosa. Pero para hacer uno de piedra necesitamos dos de piedra y creo que sí lo tenemos aquí. Vamos a hacer nuestra. Para mí está más de lo que. No, necesitamos hacer palos también. Ahora sí lo podemos hacer ya. Piedra. Aquí para ir para marcarlo de una vez, por lo menos para marcarlo. Después le explico para qué sirve eso. Ya tenemos piedra, palos, palas, picos, espadas, arcos y flechas. Tenemos el de hachas y el de esta cosa. ¿Qué más? Esto todavía no se va a hacer. Las de cañas, necesitamos eso. Creo que lo tengo. Tengo esa cosa, ¿no? No, no tengo esa cosa. Bueno, a ver, ahora sí. Falta hacer el de la cocina, la cocina de la cocina. De la cocina sería aquí, la cocina va a ser. Aquí van a ser la cocina. Ah, no, ¿qué dice? Los fogones,
hacerle otro dos más. Ahí hasta arriba. Sí, ya está. Ya está. Entonces el de... chilete de... cerdo cocinada. Chuleta de cerdo. No creo que necesitamos tantas cosas por ahora. Creo que necesitamos tantas chuletas hoy. Y no, esta cosa no se puede abrir. Sería la carne de res. Lo que es la piedra, saca toda la piedra que tenga. Cuando yo voy a dormir, espérame, aquí va carne de chuleta, chuleta de cerdo. Chingado, ¿quién digo que soy? Todo lo que es la carne en un lado, ¿verdad? Ahí toda la carne. Hay todo tipo de carne. Ahí. Chile de cerdo. Aparte, cuero de vaca no se come. Y estará. Carne. Aquí pondré. Este otro cajón de más. Que es la fruta. ¿Qué será lo que va? La fruta. Ay, la caña. ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy haré mis cosas personales. Haré mis cosas personales también. Cosas personales aquí y el otro aquí. Vamos a dormir.
Mis cosas personales serán mis botas, pero eso me lo voy a poner ya mismo. Voy a poner mis botitas. Pantalones no tengo. Está. Limoncini, aquí meter lo que está acá arriba, vamos a meter carne, chuleta de filete, de filete, no sé qué. Tenemos el la pluma con los arcos que están aquí. Y es que va la pluma. Es para eso. Y mis cosas personales. Mi huesito que es para mi perro. Aquí va mi mapa. Pero ¿dónde los conseguimos?
Piedras, piedras, piedras. Vamos a conseguir piedritas, pero ¿dónde, dónde, 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 dónde? Mira. Ahí tenemos que cavar hacia abajo. Mira, montaña, una montaña ahí. No he hecho caballos más. Agua y todo, pero no piedras. Y es lo que quiero, es piedras. No voy a tener que cavar, hacer una mina así abajo para hacer buscar piedras. Piedras, putas madres, no hay piedras. Puta raza, no hay piedra, raza. Ahora que si me mudo donde hay piedras, me hace falta, siempre le tiene que hacer falta algo. No hay piedras, no hay piedras. Ay, pero pinches arenas. Mugre arena. Ajá. Se me hace que voy a tener que cavar. Creo que sí. Voy a tener que cavar hacia abajo a ver si es que encuentro piedras. Se va acá. No hay tan escasas las pinches piedras. ¿Será que me perdí? No, ya tengo casa. Si está racita, va a tocar cavar hacia abajo. Putas consiguieron piedras los maricones de los aldeanos. El banco de piedras, los maricones por allá. Me tiene que chequear allá, creo. A ver si esos aldeanos tienen alguna, algo de piedra. Un banco ahí cerca. Pero ellos tienen piedra. En algún lado lo debieron de conseguir esos. ¿Pero dónde lo consiguieron? Sepa la bola. Tengo piedra y gravilla también. Aquí tienen que haber algo donde encontraron esos maricones. Aquí arena, 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 arena. No, creo que aquí hay piedra. Me huele a piedra, me huele a piedra.
banco de piedra aquí, creo. Uy. Ajá, aquí está la piedra escondidita, los tenía los putos. Escondido lo tenían los maricones. No hay mucha piedra. ¿Qué será mi banquito de piedra? Toda noche ya. Puta, ya están dando los creepers cerca ya también. Otro que andan sueltos, miren. Araña o un esqueleto, creeper. Y sepa qué más hay más allá. Pero yo como quiera, yo me voy para mi casa. Mataron. Creo que sí. Sí. Se fueron los aldeanos. ¿Por qué se fueron? Se fueron los aldeanos. Creeper, creeper, ya vi un creeper, ya vi un creeper, ya vi un creeper. Yo mejor me duermo. Me dio miedo. Corrieron los aldeanos, los malditos. Uy. ¿Vieron? Qué agresivos. ¿Vieron? No pueden soportar la luz del día.
Uy, me estoy quemando, me estoy quemando. Me vas a quemar, me está quemando. El sol, la luz del sol. Murió. No, 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 pinche creeper, no, 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 puto creeper, no. Puto creeper. Pinche creeper. Ya venía el hueputa ahí atrás de mí. Mira, está el maricón. Ah, pues sí, voy a crear todos ahorita. Voy a crearme. Voy a crearme lo que son primeros picos. ¿Cuánto espacio hay para picos? Tres, seis, nueve, ocho, doce, seis, veinte, veintitrés, veintiséis, veintinueve. Tengo que crear 29. De 29 vamos a crear 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 pico me da. Aquí terminaré la sesión porque el video ya está largo, bastante larguito. So, yo seguiré la continuación, ¿ok? Y vean el video 3 ya cuando ya esté todo preparado, ya empiezo a hacer la granja. Esa es mi granja, ¿ok? Y un saludo de Mexica HD. Gracias por ver el video.